Hola amigos, hoy nos vinimos a Playa Guacalillo. Estamos por el lado de Bajamar, cerca de la desembocadura del río Tárcoles. En una jornada de limpieza de playas organizado por la Municipalidad de Garabito con la colaboración de la Municipalidad de Rotina, estamos unos compañeros con el alcalde Benjamín. Y estas son las cosas que nos encontramos aquí en la playa: botellas plásticas y esto no sé qué es, muñecas desechadas, envases, vidrio, que la gente normalmente, ¿qué es lo que hace? Las tira a la calle. Se van a los caños, con la lluvia esta llega a las quebradas, de las quebradas al río, y el río la trae al mar y la tira a la playa. Y otra parte se la lleva por las corrientes marinas hasta las islas del Golfo de Nicoya, lo hemos visto claramente. En Playa Cocos, en la isla San Lucas. Es cantidad de basura en los ríos. Es hora de acabar con esta mala práctica que está acabando con este mundo. Mira, hasta la muñeca está triste. Siempre encontramos gran cantidad de residuos, como aquí desemboca el río Tárcoles. Nos trae una gran cantidad de residuos del gran área metropolitana. Nosotros por iniciativa propia hacemos campañas o programamos campañas, y también algunas empresas y organizaciones planifican hacer campañas y nosotros los acompañamos. Damos todo el soporte o acompañamiento con personal operativo y disponemos de los vehículos municipales para hacer traslado de todos los residuos ordinarios que se recolecten. Creo que es responsabilidad de todos los que tenemos el privilegio de vivir en este país, y principalmente las personas que están en el gran área metropolitana, de disponer de los residuos de forma adecuada, ponerlos en los basureros, cuando estén en vía pública, anden en el centro, nunca tirar basura a los caños. Cuando se tira basura al caño, esto va a los ríos y los ríos vienen al mar, y estamos causando un gran daño a nuestro planeta, a nuestros mares. Nos estamos haciendo un gran daño a nosotros mismos. Entonces hay que ser más conscientes y disponer los residuos de forma adecuada. Ese es el mensaje. De hoy es trabajar en conjunto con la Municipalidad de Jacó, la Municipalidad de Rotina, en el rescate de estos lugares. La verdad es que es frustrante ver la cantidad de basura que se está arrojando a nuestros mares. Es de mucha
conciencia de parte de todos nosotros hacia nuestros hijos sobre el rescate, sobre que ya no botemos más basura. Es increíble la cantidad que nos hemos encontrado el día de hoy en este espacio, en un espacio pequeño, que ¿de dónde viene esta basura? Si no es de nosotros mismos, de nuestros hogares, que no nos importa y los botamos. Hagamos esa conciencia, llamemos a la parte educativa a generar esos espacios donde hablemos en las aulas, donde comentemos a nuestros hogares, especialmente a nuestros hijos, enseñémosles que esas cosas no se hacen. Generemos conciencia.